con el Chino Ortiz. Esta es la única revista radiofónica de box en Sonora. Edición especial de boxeo. No se despegue de su radio porque traemos lo más fresco en información del boxeo, lo que anda en redes sociales y trivias. Super programa para usted. No bajes la guardia. Edición especial de boxeo comienza ya. Aquí está el gran noqueador, el Canelo. 23 victorias. Esta es la número 24 en su carrera. Y 17 knockouts para este joven tapatío, Saúl el Canelo Álvarez. Tiene una pegada brutal, tiene un poder de puños fuera de lo normal en esta división de los pesos fuertes, y se alza con el triunfo, con la victoria. Muy rápido, merecido el triunfo, ciclónica actuación de Saúl Álvarez, el Canelo. Muy buenas tardes, amigos de Hermosillo, listos para iniciar la edición especial de boxeo número 126 en esta tarde preciosa aquí en la ciudad de Hermosillo. Y esa voz que usted escuchaba al inicio de este programa es de don Eduardo Camarena. Señores, en un instante estará con nosotros directamente en la Ciudad de México el narrador, el comentarista de boxeo de los más cotizados a nivel nacional. Estará con nosotros en un instante en exclusiva aquí para La Voz del Pitic, así que si va en su carro, si anda por ahí en algún lugar de la ciudad o está por ahí en su casa, no le cambie porque en un momento más estará con nosotros Eduardo Camarena. Y antes de continuar con este programa, quiero dedicarle este programa a mi hijo Rodrigo, que cumple el día de hoy 14 años de edad. Una felicitación, mijo, y va, este programa va para ti. Y presento a mis compañeros analistas, como ya es costumbre. Está con nosotros aquí a mi esquina izquierda Memo Tellaeche, la enciclopedia del boxeo. Buenas tardes, Memo. ¿Qué tal, Chino? Buenas tardes, ¿qué tal? Pues vamos a hablar un poco de lo que ya se dio a conocer. Se estuvo rumorando, se iba a hacer la pelea entre Teófimo López y Vasyl Lomachenko, y finalmente al parecer ya llegaron a un arreglo, y el 19 de septiembre en Las Vegas se estarán viendo las caras. Se dice que va a haber ahí medidas de bioseguridad, y también pues por ahí va a ser con público, ¿no?, el evento. Se escuchó un suspiro ayer por la tarde, porque después de tanta incertidumbre si se daba la pelea de Lomachenko y Teófimo, finalmente ayer por la tarde Bob Arum dio el anuncio oficial. 19 de septiembre, señores, Teófimo y también Lomachenko suben al cuadrilátero, pelea a puerta cerrada, muy probable, Memo, o todavía no se determina eso. No, ya dicen que va a ser con público, incluso están calculando llenar el 30% del lugar donde vaya a ser, para que puedan estar algunas personas. Solo falta definir la distancia que va a tener cada persona del público. Quizá pudiera ser la primera función de boxeo a puerta abierta o con público, ¿no? Puesto quizá, que estamos viendo esta. Tiempo, ¿no? Así es, probablemente, señores, pues qué manera de iniciar la etapa ya de peleas a puerta abierta o con público con esta gran función, que seguramente va a ser una pelea bastante, bastante amena para toda la gente. Pues en mi esquina derecha se encuentra Hugo Macías, el galán del boxeo. Buenas tardes, mi querido Hugo. Buenas tardes, los saludo con el gusto de siempre, compañeros, y estoy muy muy contento porque hay bastante actividad en el boxeo, y más adelante vamos a estar hablando y analizando y debatiendo un poco de la función de este 27 de junio, en donde estuvo peleando el campeón Miguel Berchelt, Pollo Aguilar y Rey David Picasso, que ya lo tuvimos aquí con nosotros en una plática muy muy amena. Y también vamos a estar hablando de la función del día de ayer de Alex Saucedo, que para muchos ha sido la mejor función en lo que va del boxeo a puerta cerrada. ¿Y para ti? Para mí, ahorita lo vamos a analizar. te agarré en frío, mi querido Hugo. Pues sí, señores, el 27, el sábado 27, estuvo ahí Miguel Berchelt haciendo su presentación. Estaremos platicando porque hay cierta incertidumbre por ahí, ciertos comentarios, o a algunos les gustó, otros no. Estaremos debatiendo eso en un momento más, mi querido Memo. Pues tenemos a Lalo Camarena. Platícanos quién es Lalo Camarena para que la gente tenga más información, Memo. Así es, Eduardo Camarena es un gran comentarista deportivo, experto en la materia del box, tiene pues bastantes años ya en lo que es este deporte, tiene muchas anécdotas que contar, ha estado al lado de grandes personalidades como Cuyo Hernández, también Julio César Chávez, Finito López. Él siempre te cuenta y te enseña algo nuevo cada vez que hablas con él, y es un gran, gran conocedor de este deporte. Ahorita lo vamos a escuchar, los datos precisos que nos da. Excelente, pues ya
escuchó a la enciclopedia del boxeo. Vamos a tener una exclusiva con Eduardo Camarena y lo vamos a invitar a uno de nuestros bloques a debatir temas de boxeo, para ver qué tal nos va debatiendo con Eduardo Camarena. Sabemos que es uno de los mejores conocedores de boxeo de México. Hay quienes dicen que el mejor, así que esto va a estar muy interesante. Así es, muy muy interesante, pues de verdad que hasta un poco de nervios me da, pero estoy muy contento, me da mucha emoción saber que voy a estar compartiendo este espacio con una personalidad tan grande y con esa trayectoria. Y por supuesto que un saludo a todos mis amigos que nos están siguiendo por la transmisión de Facebook, a los que nos están siguiendo también por la estación de 88.1, La Voz del Pitil, la primera del cuadrante, así que no le cambie, señores, porque en un instante pues ya regresamos con la exclusiva de Eduardo Camarena. Solamente en un minuto ya regresamos. No puedes dar nada por hecho. Hay más de los demoledores del ring después de esta pausa. No bajes la guardia. Edición especial de boxeo. La Voz del Pitic, 88.1 FM. Los líderes de opinión en Voz 88.1. La columna en radio que da voz a temas de ya política. Ya puedes pedir cultura, las mejores hamburguesas de Hermosillo hasta tu domicilio. Don Zenón Mac & Burgers tiene para ti la hamburguesa perfecta, con carne de res clasificada, además sus deliciosos tenders de pollo. Síguelos en Facebook como Don Zenón Mac & Burgers. Horario de contingencia de 12 de mediodía a 9 y media de la noche. Servicio a domicilio por Uber Eats o marca ya 6623-519759. Al carbón con Don Zenón Mac & Burger. Patrocinador de La Voz del Pitil. Si los insectos y roedores dominan tu hogar, no pierdas la batalla. ATG Control de Plagas te defiende. Protege tu salud y tu entorno. Servicio comercial, industrial y residencial. Control de todo tipo de plagas. Especializados en el tratamiento de insectos y roedores. Pólizas de tratamiento para gimnasios, naves industriales, hospitales, escuelas. La mejor opción para empresas, maquiladoras, hogares y casa residencial. ATG Control de Plagas. Contacto 6622-542025. Facebook, ATG Control de Plagas. Dile adiós a los insectos y roedores. Regresa la salud y confianza a tu hogar. ATG Control de Plagas. ATG Control de Plagas. Patrocinador de La Voz del Pití. Lanza tu mejor golpe. Solo los mejores del pugilismo. En edición especial de boxeo. Repórtate en Facebook, La Voz del Pití. Y WhatsApp, 6624-740042. Regresamos a nuestro segundo bloque de este programa de boxeo en una tarde maravillosa, poco común aquí en la ciudad de Hermosillo, sin sol, especial para que la gente pues se vaya a los parques. Vemos gente caminando por los bulevares de aquí de la ciudad de Hermosillo. Le mandamos un saludo. Esperemos que la pasen bien esta tarde por ahí donde ande. Y pues sin más preámbulos, señores, estamos de manteles largos esta tarde. Tenemos en la línea telefónica a un experto en boxeo con más de 35 años de experiencia y narrador de Sábados de Box y otros grandes programas. Está con nosotros don Eduardo Lalo Camarena. Buenas tardes, don Eduardo. Qué gusto, muchas gracias, un gusto saludarlos a todos y pues aquí a la orden para platicar de esto que tanto nos apasiona, que es el boxeo. Qué emoción, Eduardo, escuchar esa voz que me ha hecho vibrar a través de los años en grandes funciones de box que recuerdo en compañía de mi papá y de mis seres queridos. La verdad que estoy muy emocionado en tenerlo con nosotros. Muchas gracias de antemano, le agradecemos mucho que nos dé esta gran oportunidad, don Eduardo. No, hombre, al contrario, un privilegio, y como escribía yo en mis redes sociales, pues siempre es un gusto muy especial hablar con gente que sí sabe de boxeo, ¿no? Porque yo creo que es un requisito indispensable en los medios, ¿no? Hablar de un tema cuando se es conocedor, y ustedes lo son, y por eso pues el privilegio es para un servidor, ¿no? Poder compartir con gente que conoce mucho de este tema del boxeo. Muchas gracias por ese honor, don Eduardo. La verdad que sigo emocionado. Pero antes que nada, antes de empezar a platicar de temas de boxeo, platíquenos cuántos años tiene exactamente de experiencia en esto del boxeo y si nos puede recordar su primer momento. Pues prácticamente desde 1900,
1982 empecé a trabajar como reportero de deportes, y pues incluía ir a los gimnasios, mi trabajo en ese año del 82, y pues ya me adentré en el boxeo, en el fútbol y en muchos deportes más como reportero, y propiamente narrando boxeo desde 1984, 84 sí para acá, he empezado a narrar el boxeo. La primera pelea que me tocó narrar fue la de Julio César Chávez contra el Azabache Martínez. Cuando ganó él el campeonato mundial Chávez, el peso superpluma, 13 de septiembre de 1984, no olvido la fecha porque fue mi primera narración en la XCX, ¿no? Una estación de radio, okay. Y al mismo tiempo pues fue el primer título, ¿no? Del que yo creo es el boxeador más grande en la historia de México. Así es, primer título de Julio César Chávez. Fíjese qué buen dato nos acabas de compartir, ¿no? La verdad que no lo conocía, muchas gracias. Eduardo, ¿qué referencias tienes del boxeo por acá en Sonora? Y preguntarle de una vez si ha estado en algún momento por acá en alguna transmisión. Sí, me tocó ir a hacer algunas funciones en Hermosillo, Sonora. Recuerdo unas peleas que organizó en aquel momento Sanfer, debió haber sido por ahí del 2009, 2010, no recuerdo exactamente la fecha. Y pues yo creo que México tiene afortunadamente en su geografía pues muchas plazas boxísticas, ¿no? Muy importantes, por supuesto Hermosillo es, ¿no? Ciudad Obregón es. Los Mochis, y si nos vamos al centro del país, pues por supuesto la capital de la República, el sureste mexicano, pero pues hay muchas plazas más, ¿no? El estado de Jalisco, en Guadalajara, donde ha habido grandes campeones mundiales, en Michoacán también, donde nacieron ahí en Apatzingán los Arredondo, ¿no? La primera pareja de hermanos campeones mundiales en la historia del boxeo mexicano. O sea, creo que afortunadamente México es una plaza boxística, y por eso creo que esto hace que uno tenga una doble o cuádruple obligación de saber de lo que uno habla, porque hay mucha gente que sabe muchísimo de estos temas de boxeo, y de pronto si uno incurre en un error, si da uno un dato equivocado o alguna información imprecisa, inexacta, de inmediato la gente, ¿no? Ahora en redes sociales la gente se da cuenta y la corrige, ¿no? Y termina uno por aprender también, pues, de mucha gente que yo digo saben tanto o más de boxeo que en relación a quienes nos dedicamos a este bellísimo deporte, ¿no? Donde México, le decía yo a Memo hace unos días que platicábamos, aquí sí México es potencia mundial, ¿no? Orgullosamente México sí es potencia mundial en este deporte del boxeo. De acuerdo, don Eduardo, pues contentos de estar con usted, señores. Tenemos la línea telefónica desde la Ciudad de México a Eduardo Camarena, así que estamos de gala y pues comparto preguntas y comentarios con mis compañeros Memo Tellaeche y Hugo Macías. Sí, hola, ¿qué tal? Los saludo con mucho gusto, Hugo Macías. Y bueno, siempre en redes sociales se especula mucho de peleas que no se dieron, de peleas que siempre hubiéramos querido ver en grupos de Facebook, en videos de YouTube, pero de verdad que nos gustaría saber la opinión de un verdadero experto. ¿Quién hubiera ganado entre una pelea de Salvador Sánchez y Julio César Chávez? Hubiera ganado Don King, amigo. Sin duda, ¿no? Hubiera ganado Don King y hubiera ganado Sulaimán, ¿no? Porque con Chávez hicieron una gran fortuna, ¿no? Claro. Chávez ha sido, yo creo que el negocio deportivo más lucrativo de Don King, ¿no? Porque Julio César Chávez le generaba tanto dinero como Mike Tyson, ¿no? En el pay-per-view, en las entradas a las arenas, en todo lo que significaba la organización de las peleas, pero con el plus de que Chávez era más atractivo en México, ¿no?, que Tyson, y que llamó mucho la atención el campeón mundial, que ayer cumplió años, ¿verdad?, por cierto. Pero sí, de acuerdo. Pero yo creo que en una pelea así, y no rehuyo a la pregunta, y lo he platicado, ¿no?, con mucha gente, yo creo que si se hubieran enfrentado Chávez y Sal Sánchez
en 1985, 1986, considerando que Chávez se coronó en el 84, ¿verdad? De acuerdo. Que probablemente se habría dado una pelea en esos años, ¿no? Porque Salvador Sánchez, cuando fallece en el 82, era campeón mundial de peso pluma, podía haber subido al super pluma, o en ligero se hubiera enfrentado con Chávez. Yo creo que si se hubieran enfrentado en esos años, en los 80s, yo creo que ganaría Salvador Sánchez, ¿no? Por una razón muy lógica, más experiencia, más peleas de título mundial, más peleas de alto grado de dificultad. No olvidemos que Salvador realizó 9 defensas exitosas de su campeonato, ¿no? Que le ganó el 2 de febrero de 1980 al coloradito Dani López. Así es. Entonces yo creo que en ese momento tendría mucha ventaja y siempre pues es una opinión nada más, ¿no? Una federación. Eduardo, y mejores condiciones boxísticas también tenía. Yo creo que en ese momento hubiera ganado Salvador Sánchez, pero si se hubieran enfrentado, y ahí ya es desventajosa, ¿no?, la comparación, si se hubieran enfrentado con un Chávez de 87, 86 victorias sin derrota, pues yo creo que ahí la ventaja era para Chávez, pero ya es injusto porque pues Salvador Sánchez se murió a los 23 años de edad, ¿no? Entonces, pues que cada quien imagine lo que hubiera sucedido, ¿no? Habría sido una pelea extraordinaria, ¿no? Irrepetible en la historia del boxeo mexicano, pero yo sí creo que en ese momento Sal Sánchez habría salido victorioso, pero para no entrar en polémica, amigos, pues yo digo que el ganador hubiera sido Don King, ¿no? Y por nocaut efectivo. Excelente respuesta, ¿eh? Ya nomás para cerrar, Eduardo, ¿quién para usted, a usted que le tocó ver a los dos campeones del mundo, ¿quién para usted tenía mejores condiciones como boxeador? ¿Salvador Sánchez? Eran diferentes las condiciones técnicas, ¿no? Yo creo que Salvador era más rápido, tenía más movilidad, ¿no? El estilo de Salvador era un estilo pues sui generis, la verdad, porque era una mezcla de boxeador y fajador, pero normalmente él en el intercambio de golpes no estaba firme, me refiero, no estaba estático, por decirlo más correctamente, no se mostraba en el cambio de golpes en su estrategia quedarse parado y cambiar golpes, normalmente siempre se estaba moviendo, que esa es una virtud extraordinaria, ¿no? Cambiaba golpes, como en aquella pelea con Wilfredo Gómez, ¿no? Donde se para a cambiar golpes desde el primer round, cuando casi lo noquea a Wilfredo, pero él siempre se movía, y Chávez no, Chávez se paraba a cambiar golpes, movía la cintura, ¿no? Hacía el bending, el rolling, ¿no? Estas cosas técnicas, pero no tenía tanta movilidad como Salvador. Pero, por ejemplo, en punch, yo creo que Chávez tenía más poder de puños que Salvador Sánchez, pero Salvador, como era muy rápido y muy preciso, pues terminaba avasallando y abrumando a sus rivales, ¿no? Son boxeadores de estilos diferentes, ¿no? Eso es lo rico del boxeo mexicano, pero los dos maravillosos, ¿no? A mí, si me dan a escoger uno u otro, a mí la verdad particularmente me gustaba más el estilo de Salvador Sánchez por esa movilidad, casi no le pegaban a Salvador, era muy muy hábil, ¿no? Pero también Chávez tiene la virtud en su carrera de que a 20 centímetros de su rival se quitaba los golpes, ¿no? Girando la cabeza o moviendo la cintura, ¿no? Haciendo el ondeo de la cintura para no presentar un blanco fijo, y esto le permitía también en algún momento no recibir tanto castigo. Por eso por eso somos potencia mundial, amigos, porque no nos ponemos de acuerdo, ¿no? Como los argentinos seguramente no se ponen de acuerdo quién era mejor, Maradona o Messi. Aquí está bien complicado, ¿no? Quién era mejor, Chávez o Salvador Sánchez. Olivares también era extraordinario, Carlos Zárate, lo que hacía el Cañas también era magnífico. Ese creo que es el gran privilegio que tenemos con respecto al boxeo de México. Don Eduardo, pues lo saluda Memo nuevamente. Yo quería preguntarle si usted me pudiera decir un top 5 de boxeadores ídolos en México. ¿Qué han sido ídolos realmente? Yo le puedo decir un nombre, si me lo permite, el Ratón Macías.
Sí, la idolatría es muy difícil de definir, ¿no? Mucha gente se confunde y piensa que cuando un boxeador es popular, necesariamente es ídolo, y no es así. No hay muchos boxeadores que han sido muy populares, pero no son ídolos, ¿no? Y, de acuerdo. Yo pongo el ejemplo hoy, ¿no? El Canelo Álvarez es muy popular, pero no es ídolo, y difícilmente, creo yo, va a ser ídolo, ¿no? Por su manera de ser, porque no le llega al corazón de los aficionados. Yo, de los que vi y puedo constatarlo, para mí los grandes ídolos que yo vi son Raúl el Ratón Macías, por supuesto, ¿no? De los que yo vi, en primer lugar, Rubén Olivares, también un ídolo extraordinario, y Julio César Chávez. O sea, de los que a mí me tocó ver, son esos tres. No me tocó ver, pero tengo referencias de mi padre, ¿no?, que fue boxeador profesional y que los conoció a todos ellos, de don Antonio Andere, que fue uno de mis maestros en el box, ¿no?, el gran cronista, y ellos decían que, don Antonio me decía, el más grande ídolo en México fue el Chango Casanova, Rodolfo el Chango Casanova. Y le preguntaba yo, ¿y por qué, don Antonio?, ¿por qué era ídolo? La gente lo quería mucho. Oiga, pero el Púas y todo, me acuerdo en una charla con José Luis Camarillo, que ustedes conocen del Esto, don Antonio trabajaba en el Esto entonces y compartíamos micrófonos en televisión, y le insistimos tantas veces que por qué el Chango Casanova, y la última respuesta de don Antonio fue, dice, mire, ya no me estén molestando, yo soy una leyenda viviente, y yo he visto a todos, desde Casanova, Zurita, Kid Azteca, hasta en ese momento Chávez, ¿no? Finito, ya empezaban a brillar Finito López y otros boxeadores de esa nueva generación. Dice, yo he visto a todos, y el más grande ídolo de este país se llamó Rodolfo el Chango Casanova. Y nos explicaba don Antonio que la gente le permitía todo, le toleraba todo al Chango Casanova, y le toleraba a todo cosas tan abominables, así tan terribles, como que cuando se enloquecía por el alcohol, golpeaba a su mamá, ¿no? Y eso se lo perdonaba a la gente, y era una idolatría de permisa, agarraba vuelo de alguna manera, ¿no? Sí, y por ejemplo, por ahí Vicente Saldívar, no sé si entraría para usted en uno de los históricos. Yo creo que fue más ídolo en Ciudad de México, el Zurdo de Oro. Yo al Zurdo lo conocí, yo en mi infancia, ¿no? Yo nací en el año del 60, y Vicente se coronó en el 64, cuando venció a Ultiminio Ramos. Uh-huh. Y Vicente Saldívar, dirigido por Adolfo el Negro Pérez, fueron compañeros él y mi tío Enrique Camarena. Enrique Camarena, que fue boxeador profesional, mi tío fue su sparring muchos años, y uno de sus grandes amigos del Zurdo de Oro. Y yo he confesado públicamente que él fue mi primer ídolo en el boxeo, ¿no? Cuando yo estaba niño, y pues por la cercanía y porque veía yo sus peleas y sus triunfos, sí era ídolo, yo creo que a nivel local, no tanto a nivel nacional, ¿no? Como el Púas, que además trascendió fronteras en Los Ángeles, un amor por Rubén Olivares extraordinario, ¿no? Se llenaba el Fórum y se quedaban afuera 1,000, 1,500 que ya no tenían boleto para entrar a ver a Rubén Olivares. Sí fue un ídolo, yo lo tengo a Vicente en mi top 10, ¿no?, de México, ¿no?, de todos los tiempos, pero creo que no alcanza la dimensión, ¿no?, de un ídolo extraordinario como los que ya menciono, ¿no?, de Rubén Olivares, el Ratón Macías y Julio César Chávez, que yo creo que es el último gran ídolo del boxeo mexicano. Excelente, Eduardo, qué honor que compartas tu conocimiento del boxeo en nombres y en una época del boxeo que la verdad que en un gran momento, por ahí dicen algunos boxeadores de verdad. Pregunta aquí un radioescucha que si, ¿qué nos puedes decir del Zurdo Ramírez, que era precisamente de aquí, de Guatabampo, Sonora? José Luis Ramírez, por supuesto, ¿no? Campeón mundial de peso ligero, uno de los pocos boxeadores, ¿verdad?, en la época moderna, que superó las 100 peleas, ¿no? Extraordinario boxeador, muy fuerte. Yo la primera referencia que tengo de él, que lo consideré siempre un estupendo campeón mundial, es cuando enfrentó a Rubén Olivares, cuando él era muy novato, enfrentó a Rubén Olivares. Recuerdo perfectamente, ¿no?, la crónica en el periódico Esto, y le costó algo de trabajo a Rubén Olivares, pero al final
con más experiencia, mucha calidad, por supuesto, del Púas, ¿no? Ya en peso pluma, y terminó noqueando al zurdo de Guatabampo, José Luis Ramírez, pero un extraordinario boxeador, muy disciplinado, un peleador. Yo lo conocí en Culiacán, cuando fui a ver a Julio César Chávez la primera vez, ¿no?, para hacer una serie de reportajes. Me acuerdo muy bien, tengo la imagen en mi mente imborrable. Llegaba al gimnasio ahí en la colonia Morelos de Culiacán, en bicicleta, él y atrás su hijo, que lo seguía, lo acompañaba, un peleador muy fuerte, hizo época, y pues es uno de los grandes, ¿no?, por supuesto, en la historia del boxeo mexicano, el zurdo José Luis Ramírez. Excelente, Eduardo, un placer platicar contigo. Te invitamos a que te quedes con nosotros un bloque más para debatir temas actuales del boxeo. ¿Nos permite? ¿Nos das ese honor? No, hombre, por supuesto, y si me permiten en un instante les doy mi top 10, ¿no?, de la historia del boxeo mexicano. Claro, excelente, claro que sí. Tenemos que ir a un corte, señores, y en un instante más estará Eduardo Camarena a platicar temas de boxeo actuales, por supuesto, pero antes, mi querido Hugo, 30 segundos nada más para decirles que ¿cómo anda el clima en tu casa? No, pues ya está empezando el calorcito, bueno, ya no se puede estar sin aire acondicionado, y pues bueno, para eso está Aire Frío, ¿no? Hay que aprovechar y adquirir un equipo con ellos, o ya sea una reparación también. Tienen reparación en refrigeración de ventana, mini split, tienen equipos de una tonelada en 4,300 pesos, de una tonelada y media en 6,300, de dos toneladas en 7,900, y pues bueno, hay que aprovechar, ¿no? Los mejores precios, sin lugar a dudas. Así es, y se ubican en Avenida San Luis Potosí, número 72, con esquina con calle Rayón, en la colonia 5 de Mayo, y puedes llamar al teléfono 210-7510 y 215-2400, Chino. Excelente, señores, pues nos vamos a un corte breve y regresamos para seguir platicando con don Eduardo Camarena. No intentes detener esta pelea. Entre Campeones te veas con el cinturón en la mesa de análisis. Los mejores del encordado continúan con estadísticas, análisis e historia del boxeo. Solo aquí, edición especial de boxeo. En México, 7 de cada 10 mujeres sufren violencia en algún momento de su vida. En los últimos 3 meses han sido asesinadas más de 900 mujeres. ¿Y el gobierno quiere resolverlo con esto? Antes de que la violencia se apodere de ti, cuenta. Cuenta hasta 10. Y saca la bandera blanca de la paz. Basta, presidente, no seas insensible. Las mujeres necesitamos protección. Alto a los feminicidios. Hazte responsable. PRD. Mariscos El Pescador tiene ahora para ti charolas surtidas. Desde 2 a 6 personas podrán disfrutar lo mejor del pescado y mariscos. Camarones empanizados, chicharrón y filetes de pescado, chiles rellenos y quesadillas de marlin, camarones en tocino y mucho más. Ordena ya al 6622-148607. 6622-148607. O más fácil, pídelo desde Rappi hasta tu casa. Mariscos El Pescador. Mariscos El Pescador. Patrocinador de La Voz del Pití. La nueva 88.1. En esta frecuencia nunca es suficiente. 88.1 FM. Siempre hay más y mejor programación musical. La Voz del Pití. La música que tú quieres escuchar. Del FM somos los primeros. 88.1 FM. Donde tu voz no tiene fronteras. La Voz del Pití. Del FM. Somos los primeros, transmitiendo en Navarrete 138F, entre Olivares y Paseo Valle Grande. Teléfono 218-0725. Somos tu radio, la voz del PITIC. 88.1 FM, una voz ciudadana. Edición especial de boxeo, a golpe cruzado, con los campeones del boxeo. Lanza tu mejor golpe al WhatsApp 6624-740042 y en Facebook, la voz del PITIC. Y
Ya regresamos a nuestro tercer bloque de este programa de boxeo y la tarde empieza a caer aquí en la ciudad, se empieza a oscurecer de repente y pues la gente empieza a salir porque es cuando podemos aquí en la ciudad de Hermosillo. Hay un calor bastante fuerte que, por cierto, el día de hoy fue un día bastante ligero, el clima fue excelente para que la gente saliera, hubo bastante gente, hubo bastante dinámica por aquí en la ciudad. Pues continuamos platicando con don Eduardo Camarena. ¿Cómo está el clima por ahí en la Ciudad de México y cómo está el contexto de acuerdo a la contingencia, Eduardo? Muy agradable el clima acá en la ciudad, llueve en las tardes a veces, ¿no? En la tarde-noche, pero muy agradable el clima y bueno, pues ya está el semáforo naranja, ¿no? Aquí en la capital ya se abrieron algunos negocios, la autoridad sanitaria pide que pues no bajemos la guardia, ¿no? Ni que aflojemos en cuanto a las medidas preventivas y de sanidad con tapabocas y todo esto, pero pues ahí vamos tratando de aniquilar, ¿no?, a este que es el rival más terrible que hemos tenido y ojalá que le podamos ganar por nocaut. Señores, y esa voz que usted escuchó, pues es Eduardo Camarena. Si piensa usted que va a escuchar Sábado de Box, pues señores, estamos en la edición especial de boxeo aquí en La Voz del Pitic y en exclusiva estamos platicando con don Eduardo. Don Eduardo, ¿regresará el boxeo a Televisa en unas semanas y regresará usted también? No, yo dejé hace un año y meses de trabajar en esa empresa y la verdad ignoro, ¿no?, qué vayan a hacer con el box. Históricamente Televisa fue pues la pantalla más importante, ¿no?, en América Latina del boxeo. Claro. Y pues mala administración, ¿no?, de quienes manejan la empresa en el área de deportes ha terminado por provocar que salga de la pantalla este deporte en donde pues fue la referencia más importante, ¿no?, en la historia del boxeo, la empresa Televisa, con Toño Andere, con Sonia Alarcón, el doctor Morales, con Finito López, con un servidor, ¿no?, muchos años en el box, y pues es una pena, pero qué bueno que hay otra empresa que está aprovechando, ¿no?, ese nicho y que vemos boxeo, ¿no? Ojalá pudiéramos ver más boxeo mexicano en otras plataformas, ¿no?, de provincia, en otros lugares, porque, insisto, este deporte, decía Sonia Alarcón y tenía mucha razón, sábado sin box, Así es. Totalmente de acuerdo, sábado sin box no es un sábado, y la verdad que lo hemos extrañado bastante en estos días de austeridad en el boxeo. Ya está regresando, lo bueno, esa es la gran noticia. Estaremos hablando de las funciones que han acontecido en las últimas semanas, Eduardo, pero antes queremos aplicarte la dinámica 10 puntos, que ya es una tradición en el programa, hacérsela a todos los invitados. Consiste en que en una frase que te damos, usted va a contestar lo primero que se le venga a la mente y lo vamos a hacer rápido. Calificamos rapidez y su argumento, por supuesto. ¿Estamos listos? Sí, claro. Un honor hacer la dinámica de 10 puntos con don Eduardo Camarena. Pues, si te parece, Memo. La primera es: mejor entrenador, Cuyo Hernández o Nacho Bernstein. Yo creo que don Arturo el Cuyo Hernández, por la época que le tocó vivir, con menos tecnología, con menos apoyo, ¿verdad?, al boxeo, y tuvo figuras impresionantes como el mismísimo Rubén Olivares. Excelente. Box Azteca. No escuché, perdón. Box Azteca. Pues una buena iniciativa, ¿no?, de tener boxeo en la pantalla, aunque muchas veces no estoy de acuerdo con las puntuaciones que se dan ahí. Julio César Chávez. El más grande boxeador de todos los tiempos, un ícono del deporte en México. Okay, ¿boxeo o fútbol? El boxeo, me siento como los brasileños porque estoy con los campeones mundiales. Me gusta mucho el fútbol también, igual que el boxeo, pero esa es la gran diferencia, ¿no? México es potencia en este deporte y en el fútbol lamentablemente no. Excelente, Eduardo. Eduardo Lamazón. Creo que es la más grande mentira del boxeo porque las calificaciones normalmente no son como se dan, y pues los conceptos boxísticos me parece que están muy alejados de la realidad. Haber trabajado 15 años en el Consejo Mundial de Boxeo no necesariamente significa saber de este deporte, y creo que mucha gente se da cuenta, hasta ahí mismo
el propio Julio César Chávez muchas veces lo corrige. ¿Boxeo de ayer o boxeo de hoy? Yo creo que el boxeo de ayer, el boxeador dio triunfos formidables a México, no solamente los 158 campeones mundiales en el boxeo profesional, sino los 13 medallistas olímpicos que ha dado el boxeo mexicano. ¿Consejo Mundial de Boxeo o Asociación Mundial de Boxeo? Ninguno de los dos. Yo creo que los organismos del boxeo están más preocupados en las sanciones, en recibir el dinero de los promotores, ¿verdad?, por organizar peleas de campeonato. Están más preocupados en eso que en cuidar la integridad física del boxeador, y creo que todos son iguales, ¿no? Unos con matices, otros con mayor frecuencia, ¿no? Vemos este problema, pero todos buscan vivir del boxeo y no vivir para el boxeo. Entonces me quedo con la comisión de box de los años 70 para atrás, donde había realmente un cuidado para el boxeo, o en la primera etapa del Consejo Mundial de Boxeo, no, antes de la llegada de José Sulaimán. Muy interesante. ¿Canelo Álvarez o Gallo Estrada? Yo creo que como boxeador en este momento, Canelo Álvarez. ¿Qué le ha dejado el boxeo? ¿Qué le ha dejado qué, perdón? ¿Qué le ha dejado el boxeo a usted? Muchas satisfacciones, poder presumir que en el país donde yo nací hemos visto grandes boxeadores, y esa es una gran satisfacción, ¿no? Y con el privilegio de conocer y haber conocido a grandes boxeadores como el que ya referíamos, el zurdo de oro Vicente Saldívar. Y por último, mejor entrenador, ¿Caballero o Reynoso? Caballero, yo creo que es muy buen entrenador. Reynoso es buen entrenador, pero creo que él cree que es más de lo que realmente es en los... Pues le damos un aplauso a Eduardo por ayudarnos a hacer esta dinámica. 10 puntos y arrojó resultados bastante interesantes. Por supuesto que la que más me llamó la atención a mí en lo particular es ese argumento que nos da sobre Eduardo Lamazón. No cualquiera se atreve a hacer eso por la cuestión mediática, ¿no? Sabemos que en lo mediático, pues Lamazón pues es una figura importante ahorita a nivel México, pero que usted nos diga eso, pues la verdad que es bastante interesante, y por supuesto su argumento es muy razonable, don Eduardo. Bastante, diría yo, ¿eh? Bastante. Mira, cada quien tiene su opinión, ¿no? Y todas son muy respetables, pero me tocó en algún momento hacer debates, ¿verdad? En claro. Televisión, y pues no es valiente tampoco, ¿no? Y hay mucho argumento. Muy, ¿no?, interesante. Es valiente con los que no saben. Y creo que, pues al final, cada quien tiene su punto de vista, ¿no? Yo el otro día veía una función y un boxeador cae, ¿no?, muy aparatosamente, en el inicio del tercer round, hace dos semanas, cae aparatosamente y pues en muy malas condiciones, ¿no?, tendido en la lona. El referee muy bien, César Castañón, pues no aplica el conteo de protección y decreta en ese momento que la pelea no sigue. El muchacho estaba tendido, llegaron rápido, lo atendieron, y entonces se anuncia que había ganado por nocaut efectivo, y se atrevió a decir este hombre que no era nocaut efectivo, que era nocaut técnico, porque no hubo conteo, porque el que interrumpió fue el referee, y se olvida de una regla elemental, que cuando un boxeador está derribado y el referee considera que no es necesaria la cuenta de protección, se decreta automáticamente el nocaut efectivo. Pues qué más efectivo, y le dijo Chávez, uh-huh, pues que está ahí tendido en la lona, ¿no? Tardó dos minutos en reincorporarse, ¿no? Ese es el punto fino del boxeo, y eso no se aprende haciendo clasificaciones de boxeadores, ¿verdad?, o cumpliendo las órdenes del presidente del Consejo Mundial de Boxeo. Eso se aprende yendo al gimnasio, preguntando a los que saben, y observación y análisis. Esas son cosas que se aprenden directamente, no en un escritorio, ¿no? Porque hoy ver el récord de cualquier boxeador pues es de rutina, ¿no? Abres el internet y ves el récord de cualquiera de los boxeadores,
de ayer o de hoy, y eso pues realmente no tiene mucho mérito, ¿no? Porque ahí está la información a la mano. De conocer verdaderamente de boxeo, pues como lo dije hace rato, ¿no? Como ustedes, ahí se ve que sí le conocen al tema, compañero. Gracias, gracias. Ya lo dijo don Eduardo Camarena, señores, pues muchas gracias, don Eduardo, por estar con nosotros. Hay muchas preguntas que nos gustaría hacerle, pero queremos hablar un poco de temas actuales, como lo mencionábamos desde un principio, el día de ayer, pues ya se dio fecha para la pelea de Teófimo López y también Vasyl Lomachenko. ¿Cree usted que Teófimo tenga alguna posibilidad con quien dicen muchos hoy en día que es el mejor libra por libra, este Lomachenko? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí tiene posibilidades, ¿no? Como cualquier boxeador que posee calidad, que tiene buena pegada, que es decisivo, ¿no? Cuando está arriba del cuadrilátero, tiene siempre una muy buena actitud, es combativo, se sabe defender. Lomachenko es un extraordinario boxeador. Yo no creo que sea el mejor libra por libra, ¿no? En la actualidad. ¿Quién es su mejor libra por libra, don Eduardo? Es muy bueno. Pues para mí en este momento, libra por libra, por lo que ha hecho en su carrera, es Saúl Álvarez, ¿no? Sin duda, por lo que ha conseguido. Está Errol Spence Jr. también, está Terence Crawford, ¿no? En mi opinión. Y alguien al que no se le da mucho crédito, pero que me parece que ha hecho las cosas muy bien y les puede pelear a todos ellos, ¿no? De ser el mejor libra por libra también, o pelear Miguel Berchel, ¿no? A mí lo que ha hecho Berchel es extraordinario, ya tiene un récord de defensas, ¿no? Si se da la siguiente pelea, superaría a Chávez, ¿no? En defensas en superpluma, y es un extraordinario boxeador. Aquí, insisto, es de gustos, ¿no? A mí me gusta más el estilo de Canelo, me gusta más el estilo de Spence Jr. que el de Vasyl Lomachenko, ¿no? Que tiene el estilo de los boxeadores de Europa del Este antes de que el boxeo fuese profesional. Es un extraordinario boxeador, pero yo creo que lo pueden vencer en la siguiente pelea. Así es, no, yo no veo así el resultado, pero pues es su argumento. Respecto, usted mencionaba a Berchelt, ¿qué opina usted de la pelea de Berchelt contra Oscar Valdés? Pues yo le veo ventaja a Berchelt, ¿no? A pesar de que estará concediendo entre comillas ventaja en el peso, el Oscar Valdés, ¿no? Que él es pluma y Berchelt va de superpluma, independientemente del tema del peso, ¿no? Donde hay una ligera ventaja, se supone, ¿no? Para Miguel Berchelt, que estaría peleando en su peso natural, en superpluma, no en los 57 kilos que tendrá que escalar unos kilos para dar el superpluma Oscar Valdés. El adagio del boxeo dice que un buen campeón mundial grande normalmente siempre le va a ganar a un buen campeón mundial más chico, ¿no? Hablando de tonelaje. Yo creo que técnicamente es mejor Berchelt, me parece un peleador más completo, y hay que mencionar algo que poca gente le da valor a Miguel Berchelt. Miguel Berchelt ya está en la lista de los máximos noqueadores que ha dado el boxeo mexicano, ¿no? Los números de la Alacrán Berchelt son extraordinarios, ¿no? Incluso ya contabilizando esta última victoria, ¿no? Que logró en el sábado anterior. Miguel Berchelt ya está en la lista selecta de boxeadores con más knockouts en menos peleas en la historia del boxeo mexicano, y eso es digno de resaltar. Claro que sí. Sí, conocíamos el dato, pues como creo que usted debe saber que Miguel Berchelt radica aquí en Hermosillo, entrena aquí en Hermosillo, y sabemos pues que es de Cancún y que ahorita pues es el campeón más sólido de México. Eduardo, quiero preguntarle una pregunta que vale por dos. Mire, sabemos que el boxeo genera bastantes emociones. ¿Cuál pelea de las que usted le tocó narrar le generó la máxima emoción en lo personal? Y lo otro que le quiero preguntar, si hay algún boxeador al cual usted nunca le narró y que le hubiera gustado. Salvador Sánchez, nunca tuve la oportunidad de narrar alguna pelea de él. Cuando yo empecé a narrar, él ya había fallecido, pero sí tuve el privilegio de conocerlo porque yo ya era reportero desde el 80, ¿no? Y lo iba a ver al gimnasio, ahí con don Cristóbal Rosas, ¿no? Que conocí muy bien, y pues sí, me hubiera gustado narrar alguna pelea de él, alguna pelea, por supuesto, de Rubén Olivares, tampoco por cuestión
cronológica tuve el privilegio de narrar una pelea de él, y claro, pues una pelea de Muhammad Ali, ¿no? Hubiera sido para mí extraordinario. Okay. Pero, y de lo otro, me decías acerca... La pelea que más le produjo emoción a usted, que le tocó narrar. Chávez contra Taylor, ¿no? Ese final de película, faltando 16 segundos para terminar la pelea. Yo creo que esa fue la más vibrante, ¿no? Me tocó narrarla con don Antonio Andere y Jorge Sonia Alarcón, ¿no? Yo haciendo los comentarios, ellos la narrativa. Y siempre platico una anécdota que demuestra, ¿no?, lo que fue esa pelea. Cuando acaba el combate, ya pues con el gusto y la alegría de que había ganado el campeón mexicano, cenando le digo a don Antonio Andero, oiga, qué buen final, qué derechazo le dio Chávez. Dice, no fue un derechazo, me dice. Y yo, caray, dije, pues cómo no, cómo le digo a este sabio, ¿no?, que sí, me daba pena, ¿no? Claro. Y le digo, oiga, pero qué buen derechazo, ¿no?, muy oportuno. Y me dice, no fue un derechazo. Y me quedo así y nota mi asombro y me dice, no, claro que fue un derechazo, ¿no? Lo que te quiero decir es que no fue realmente un derechazo, fue el brazo de la justicia que hizo ganar a Chávez, okay, porque los jueces lo iban a robar. Excelente. Yo sigo pensando lo mismo, ¿eh? He visto la pelea por lo menos 10 veces y yo estoy convencido de que esa pelea la iba ganando Julio César Chávez. De hecho, para un juez iba ganando Chávez, para otros dos no. Claro. Pero yo sigo convencido, y me tocó ver en ese momento, ¿no?, que había una molestia del Consejo Mundial hacia Chávez, ¿no?, que ya Chávez ya estaba medio en rebeldía, ya no estaba muy a gusto con Don King, ¿no?, porque se daba cuenta que no le pagaba lo que él consideraba que era lo más justo, y yo sentía como que había una predisposición a quitarle el campeonato a Chávez, ¿no?, para darle una lección, como luego suele suceder en este mundo del boxeo. Así es. Pero qué frase esa, ¿no? Fue el brazo de la justicia el que hizo ganar a Chávez. Eduardo, estamos muy contentos con toda la información, con todos tus anécdotas que nos estás contando. Se nos está terminando el tiempo. Brevemente, ¿nos puedes dar tu top 10 que comentabas hace un momento? Pero nada más que sea breve, porque ya me están cerrando aquí el changarro, Eduardo. Pues mira, en el top 10, por supuesto, está Julio César Chávez, ¿no?, como número uno, extraordinario lo que hizo el gran campeón mexicano. Salvador Sánchez, a pesar de que murió muy joven, 9 defensas de su título. Rubén Olivares, okay. Carlos Zárate, que tiene un promedio de knockouts extraordinario, solo ganó, si no me falla la memoria, 4 veces por puntos, todos los demás fueron knockouts, una clase extraordinaria. Juan Manuel Márquez, yo lo ubico ya en esa lista porque Márquez le ganó 4 veces a Pacquiao, 3 no oficialmente, pero en la última de manera contundente. Miguel Canto, ¿no?, extraordinario a la defensiva, un boxeador con un estilo muy distinto al de otros mexicanos. Ricardo Finito López, Gilberto Román, Humberto La Chiquita González y Vicente Saldívar, yo creo que son los más grandes. Y por ahí, pues muy cerquita, ¿no?, Marco Barrera, el terrible Morales, el travieso Arce, ¿no?, con todo lo que consiguió. Y boxeadores que no vi, como Kid Azteca, Rodolfo Casanova, Baby Arizmendi, claro, que cuentan los cronistas, eran extraordinarios peleadores en este deporte en México. Don Eduardo, ha sido un placer y un honor platicar con usted. Se acaba de escuchar aquí para Radio para todo Hermosillo y en Facebook, pues, para todo el mundo. Le agradezco mucho, don Eduardo, a nombre de aquí de Hugo y Memo. Nos despedimos de usted, pero pronto volvemos a hacer otro enlace con usted. La verdad que es un honor escucharlo. Un saludo y un abrazo, don Eduardo. No, hombre, al contrario, y aquí estamos a la orden. Gracias. Saludos, y buenas tardes, noches para ustedes. Pues nos vamos a un corte en corte, mi David, y regresamos ya para los últimos 3 minutos de este programa de boxeo. Muchas gracias por escucharnos. Los líderes de opinión en Voz 88.1. La columna en radio que da voz a temas de política, cultura, gobierno, sector empresarial y más. Lo más relevante en información y opinión. En Voz 88.1. La voz del PIT. La opinión en la voz de Alejandro García Moreno, conferencista, coach e instructor motivador.
Pues yo siempre digo las cosas como son. ¿Cómo la ven, eh? Es que yo siempre digo la verdad. Así mero piensan algunas personas, ¿eh? Fíjense qué lamentable son personas con características de agresión y de soberbia que justifican su agresión y su soberbia con este tipo de comentarios tan frecuentes en ellos o en ellas. Yo siempre digo las cosas como son, pero espérame, de verdad, tan grande es la soberbia de estas personas que los hace creer que ellos son dueños y señores de la verdad. Yo siempre digo la verdad. Espérate, de verdad, es tan grande la ignorancia e inconsciencia de estas personas que de verdad desconocen que hay 7.700 millones de verdades en nuestro planeta. ¿Por qué? Porque hay 7.700 millones de seres humanos y cada uno interpreta la realidad de una manera diferente. Aguas, ¿eh? Porque estas personas, cuando no se controlan, pueden llegar a ser tóxicos o tóxicas. Y pasa algo más grave, ¿eh? Las redes sociales a menudo están llenas de personas así, sin la más mínima mesura. Personas que, entre comillas, con libertad de expresión o de agresión, diría yo, ¿eh? Porque ¿en qué momento la libertad de expresión se volvió una forma de agredir, de decir malas palabras, de descalificar lo que otros u otras están diciendo? Peor, de jactarse, ¿no? De que ellos o ellas tienen la verdad, de defender fanáticamente a líderes políticos, religiosos o algún movimiento social, etcétera, etcétera. Tengan mucho cuidado, chavos y chavas, señoras y señores. ¿Por qué? Porque hay una mezcla muy patológica que surge de la agresión mezclada con la soberbia. La soberbia, que es un sentimiento de supremacía ante las demás personas, cuando ellos o ellas creen tener la verdad, y la agresión que no filtra, la agresión que invade la esfera de individualidad que otros otras tenemos, dando opiniones, diciendo cosas que a lo mejor ni siquiera estamos interesados o interesadas en escuchar. Tengan mucho cuidado, de verdad, amigos y amigas que nos escuchan. ¿Por qué? Porque estas personas, cuando no se controlan, pueden ser tóxicos o tóxicas. Es un término que yo utilizo con mucho cuidado, ¿eh? Pero me queda clarísimo, la verdad, que cuando personas con estas características no se controlan, pueden de verdad ser tóxicos o tóxicas. Así que aguas también tú con andar queriendo tener la verdad siempre. Aguas tú con andar queriendo dar opiniones que no te están pidiendo. Ante todo, chavos y chavas, señoras y señores, prudencia, por favor. Tu red social habla mucho de ti. El lenguaje que tú utilizas habla muchísimo de tus valores y de tu personalidad. Pero sobre todo, la forma en que te expresas nos dice qué hay en tu corazón. ¿Por qué? Porque de lo que nos sobra, repartimos. Voz 88.1. Lo más destacado en información en la voz de los líderes de opinión de Sonora. Aquí, en La Voz del Pití, 88.1 FM. ¿Quieres entrar al Unison? Bañuelos Asesorías. ¿Quieres entrar al Cobach u otra prepa? Bañuelos Asesorías. ¿Quieres terminar la prepa con un solo examen? Bañuelos Asesorías. Búscanos en redes sociales, en Facebook e Instagram como Bañuelos Asesorías. Manda WhatsApp al 6622-753656. No lo olvides, somos Bañuelos Asesorías. Patrocinador de Ya puedes pedir las mejores hamburguesas de Hermosillo hasta tu domicilio. Don Zenón Mac & Burgers tiene para ti la hamburguesa perfecta, con carne de res clasificada, además sus deliciosos tenders de pollo. Síguelos en Facebook como Don Zenón Mac & Burgers. Horario de contingencia de 12 de mediodía a 9 y media de la noche. Servicio a domicilio por Uber Eats o marca ya 6623-519759. Al carbón con Don Zenón Mac & Burgers. Patrocinador de La Voz del Pitic. Edición especial de boxeo, a golpe cruzado, con los campeones del boxeo. Lanza tu mejor golpe al WhatsApp 6624-740042 y en Facebook, La Voz del Pitic. Pues ya regresamos a este programa de boxeo, ya nada más para despedirnos prácticamente, ya que solamente nos quedan
unos cuantos minutos solo para invitarlos a que el próximo sábado vamos a tener una entrevista exclusiva con Teófimo López directamente de Estados Unidos para hablar previo a su pelea contra Lomachenko. Vaya exclusiva que les estoy proporcionando en este momento, señores. Y mi querido Memo, ¿qué más haremos esta semana? Pues también tendremos el día viernes el programa de 12 rounds, donde estaremos entrevistando al entrenador de Jackie Nava, que va a enfrentar este sábado a Estrella Valverde, de la ex campeona mundial, y pues también vamos a estar de manteles largos. Estamos con todo. Excelente. Mi querido Memo, te veo los dientes un poquito separados, pues para eso ponga mucha atención. El Centro Endoperio Orto San José tienen varios servicios, como es encías inflamadas, dientes separados, raíces descubiertas y caries profundas, entre otros. Excelente, pues amigos, ahí está esa recomendación del centro odontológico, donde le darán un servicio de calidad. Y les tengo una excelente noticia, pues a las primeras 10 personas que se comuniquen al WhatsApp 6621-688105, se le va a dar un 50% de descuento de su primer tratamiento para cualquier situación que traiga. La verdad que quiero recomendar ampliamente a este centro. Se llama Endoperio Orto San José. También puede hacer las citas al teléfono 6622-607611 y al 6622-600653. Excelente. Por lo pronto, mi querido Memo, pues ya nos despedimos. Último comentario. Pues pues todavía sorprendido y nervioso, ¿no? Por don Eduardo Camarena, y mandarle un saludo a mi hermano Marcos, que mañana es su cumpleaños, a mi hijo Luis y también a su mamá. Por supuesto que sí, Hugo, estamos en el mejor programa de boxeo de todo el estado de Sonora, y por ahí dicen que el noroeste de México, mi querido Hugo. Así es, pues quiero invitar a todas las personas que estuvieron pendientes del programa, que no se pierdan la página de 12 rounds, ahí vamos a estar subiendo bastante información del boxeo de antes y el boxeo actual. Excelente, pues yo solamente quiero desearle una felicitación a mi hijo Rodrigo Ortiz, que cumple hoy 14 años de edad. Vamos a darle un aplauso a mi hijo Rodrigo. Te amo, mi hijito. Pásatela muy bien ahí en compañía de tus amigos. Sabemos que estás aquí en el mercado. Un saludo para todos y para ti. Ahí te va esta rolita que me pediste, mi querido David. La tenemos lista ahí con todo el cariño, mi hijo Rodrigo. Y pues ya nada más decirles que gracias a todos por seguir esta transmisión, tanto por radio que también por Facebook, y nos vemos el próximo sábado a las 12 y el viernes en nuestro programa de televisión 12 Round. Nosotros nos escuchamos aquí en La Voz del Pitic en 88.1 La Radio del Boxeo.